Bienvenidos a nuestro canal de historias bíblicas y narraciones para dormir. Hoy, los invitamos a un viaje intrigante y misterioso, donde exploraremos el verdadero origen de Halloween. Acompáñennos en esta travesía donde descubriremos sus raíces antiguas y su conexión con las escrituras. Prepárense para sumergirse en una historia que combina fe, tradición y un poco de lo desconocido. Pero antes, queremos saber, ¿celebran Halloween? ¿Por qué sí o por qué no? Dejen sus comentarios y compartan con nosotros su opinión. La historia comienza. En las tierras de los celtas, hace más de dos mil años, existía una festividad llamada Samain, una noche en la que los límites entre el mundo de los vivos y los muertos se desdibujaban. Era un tiempo de reflexión, de honrar a los ancestros y de prepararse para el invierno. Las fogatas iluminaban la oscuridad y los druidas ofrecían sacrificios a sus dioses. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre los muertos y el más allá? En Eclesiastés 9, 5 se nos dice, Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Esta idea era ajena a la concepción celta, donde la muerte no era el final, sino un paso hacia otro estado de existencia. A medida que el tiempo avanzó, el cristianismo empezó a influir en estas tradiciones. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III estableció el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, para honrar a los mártires y santos de la fe. La noche anterior, el 31 de octubre, comenzó a ser conocida como Al-Hallows, Eve o Víspera de Todos los Santos, dando origen a lo que hoy conocemos como Halloween. Pero, ¿qué pasa con las prácticas de brujería y lo sobrenatural que han llegado a asociarse con esta celebración? En Deuteronomio 18, 10-12, Dios advierte sobre la brujería y las prácticas ocultas, instando a su pueblo a apartarse de ellas. ¿Creen que estas advertencias son relevantes en nuestras celebraciones modernas? ¿Piensan que Halloween ha perdido su significado original? Cuéntenos en los comentarios, nos encantaría saber su perspectiva. Con el paso del tiempo, las tradiciones celtas se fusionaron con las creencias cristianas, creando una celebración que era a la vez festiva y sombría. Las calabazas, una fruta americana, comenzaron a ser talladas como faroles, simbolizando la luz en la oscuridad, pero también servían como un recordatorio de las almas en pena. Aún hoy, muchas familias se visten de fantasmas y criaturas, sin conocer el trasfondo espiritual que alguna vez tuvo esta festividad. En Romanos 12, 2, se nos recuerda, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Estamos realmente transformando nuestras tradiciones o simplemente adaptándolas a un nuevo contexto? Más preguntas para reflexionar. ¿Qué opinan de las prácticas modernas? ¿Hay algo en Halloween que les parece contradictorio con sus creencias? Compartan sus pensamientos abajo, y no olviden suscribirse para seguir explorando más sobre la intersección entre la fe y la cultura. La noche de Halloween ha evolucionado mucho desde sus antiguos comienzos. Las calabazas talladas, que originalmente simbolizaban protección contra espíritus malignos, hoy se ven en cada esquina. Pero, ¿sabías que en la Biblia se nos enseña a buscar la luz y a alejarnos de las tinieblas? En Juan 1, 5 dice, La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Esta idea de luz y oscuridad es central en nuestras vidas. Parte 2. Mientras los niños se visten de superhéroes, princesas o criaturas fantásticas, surge una pregunta, ¿estamos fomentando la creatividad y la diversión? ¿O estamos ignorando las advertencias sobre las influencias negativas que pueden estar presentes en algunas celebraciones? En 1 Tesalonicenses 5 y 22, se nos aconseja, apartaos de toda especie de mal. Si te gusta explorar la conexión entre las tradiciones y la fe, suscríbete a nuestro canal. Aquí, cada semana compartimos historias que iluminan y ofrecen reflexión. Además, nos encantaría conocer tu opinión, ¿celebras Halloween de alguna manera? ¿Qué piensas sobre las influencias que pueden estar presentes en esta festividad? Deja tus comentarios y compartamos ideas. El cruce de tradiciones. Al avanzar hacia el siglo XIX, los inmigrantes irlandeses llevaron sus tradiciones a América. La mezcla de culturas hizo que Halloween se convirtiera en una celebración más popular, pero también en un momento donde el miedo y la superstición podían resurgir. La figura de la bruja, que en la antigüedad se asociaba a la sabiduría y la sanación, comenzó a transformarse en símbolo de peligro. En Gálatas 5, 19-21 se menciona que las obras de la carne son evidentes, incluyendo la hechicería. Esto nos recuerda que, aunque algunas tradiciones pueden ser divertidas, también debemos ser conscientes de sus raíces. ¿Alguna vez han sentido que las celebraciones modernas pueden desvirtuar el mensaje que se quiere transmitir? ¿Cómo manejan ustedes la celebración de Halloween en sus hogares? Los animamos a que comenten abajo, compartan sus experiencias y reflexiones. Mientras algunas personas ven Halloween solo como una oportunidad para divertirse, otros lo ven con preocupación. Al final, todo se reduce a las decisiones que tomamos. En Filipenses 4, 8 se nos dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos invita a reflexionar sobre lo que elegimos celebrar. En muchas comunidades, Halloween se ha convertido en un momento para reunirse, compartir dulces y crear recuerdos. Sin embargo, es esencial recordar el contexto de cada celebración. ¿Creen que deberíamos ser más conscientes de lo que celebramos? Cuéntenos en los comentarios. La encrucijada de la tradición y la fe. Finalmente, mientras seguimos explorando este tema, recordemos que cada tradición tiene su historia. Halloween, con sus raíces celtas y su evolución cristiana, es un reflejo de cómo las culturas se entrelazan y adaptan con el tiempo. En Proverbios 22, 6 se nos instruye, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto también se aplica a cómo enseñamos a las próximas generaciones sobre las festividades que celebramos. El lado oculto de Halloween. A medida que retrocedemos en el tiempo, el festival de Samaín se presentaba no solo como una celebración, sino como un ritual profundamente arraigado en la espiritualidad celta. Esta noche era vista como un cruce entre el mundo de los vivos y el de los muertos, donde se creía que las almas de los difuntos regresaban a la tierra. Las comunidades encendían grandes fogatas y los druidas realizaban ceremonias para comunicarse con los espíritus. Sin embargo, lo que comenzó como un intento de honrar a los ancestros se convirtió en un medio para invocar fuerzas que, en el contexto bíblico, podrían ser consideradas peligrosas. La Biblia es clara en su postura sobre la brujería y las prácticas ocultas. En Levítico 7 y 31, se advierte: No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo soy Jehová vuestro Dios. El verdadero significado de Halloween. Con la llegada del cristianismo y la transformación de la festividad en la víspera de todos los santos, se intentó reemplazar estas creencias con una visión más centrada en la fe. Sin embargo, las tradiciones paganas nunca desaparecieron por completo, en cambio, se adaptaron y fusionaron con nuevas costumbres. Esto ha llevado a que muchas personas hoy en día celebren Halloween sin entender su trasfondo oscuro. Las calabazas, que hoy consideramos un símbolo festivo, fueron originalmente talladas con caras aterradoras para ahuyentar a los espíritus malignos. Este acto, que en su esencia puede parecer inocente, se deriva de la antigua creencia en la necesidad de protegerse de fuerzas desconocidas. ¿Alguna vez han sentido que algunas tradiciones tienen un significado más profundo o oculto? ¿Cómo manejan el conocimiento de estos orígenes al celebrar? Dejen sus pensamientos en los comentarios, queremos conocer su perspectiva. Las influencias ocultas en la modernidad. Hoy en día, Halloween se ha comercializado y transformado en una celebración de dulces y disfraces, pero las raíces de lo oculto siguen presentes. Las imágenes de brujas, fantasmas y criaturas se han vuelto parte del paisaje cultural, y muchos no son conscientes de la carga espiritual que conllevan. En Deuteronomio 18, 10-12, se nos dice, No se hallado en ti quien buse de adivinación, ni observe los tiempos, ni haga encantamientos, ni consulte a los muertos porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Este pasaje nos recuerda que hay un llamado a ser cautelosos con lo que celebramos y cómo nos conectamos con las tradiciones. El impacto en la comunidad y la familia. En muchas comunidades, Halloween se ha convertido en una oportunidad para unirse y celebrar, pero también plantea interrogantes sobre lo que realmente estamos transmitiendo a nuestras generaciones futuras. Las fiestas de Halloween pueden ser vistas como una manera de celebrar la creatividad y la comunidad, pero también es crucial abordar los aspectos más oscuros. En Romanos 12, 2, se nos instruye, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este versículo invita a una reflexión crítica sobre las tradiciones que elegimos abrazar. Reflexionando sobre la tradición. La historia de Halloween es un espejo que refleja la lucha entre la luz y la oscuridad, entre lo que elegimos celebrar y lo que podemos ignorar. Es esencial educarnos y ser conscientes del significado detrás de cada tradición. En Efesios 5 y 11 se nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esta llamada a la acción nos invita a discernir y a elegir conscientemente lo que permitimos en nuestras vidas. ¿Te gustaría seguir explorando este fascinante tema? Suscríbete a nuestro canal para no perderte las próximas historias. Queremos saber, ¿qué piensan sobre el impacto de Halloween en sus vidas? ¿Creen que es posible disfrutar de la festividad sin caer en sus raíces ocultas? Compartan sus opiniones en los comentarios y mantengamos esta conversación abierta. Parte 3. Explorando el lado oculto de Halloween. Las raíces paganas y su significado. La celebración de Halloween, originada en la festividad celta de Samhain, no solo era un momento de festividad, sino también un ritual de profundo significado espiritual. Los celtas creían que la noche del 31 de octubre era el umbral entre el verano y el invierno, un momento en que el velo entre los vivos y los muertos se volvía más delgado. En esta noche, los espíritus de los ancestros eran honrados. Pero también se temía a los seres malignos que podían cruzar al mundo de los vivos. Samaín se traducía como fin del verano, y los celtas celebraban la cosecha, pero también realizaban rituales para protegerse de los espíritus que podrían traer desgracia. Encendían hogueras y sacrificaban animales para apaciguar a los dioses y a los espíritus. La idea de los sacrificios puede sonar lejana, pero en el contexto de la época, era un acto de fe y de búsqueda de protección. Las prácticas ocultas en la historia. Con el tiempo, las tradiciones de Samaín se mezclaron con las festividades cristianas, pero muchas de las prácticas ocultas persisten en la forma en que celebramos hoy. Las calabazas, talladas con caras aterradoras, eran utilizadas como faroles para ahuyentar a los espíritus malignos. Originalmente, se usaban nabos, pero al llegar a América, la calabaza se convirtió en el símbolo predominante. Los disfraces de fantasmas y brujas, que hoy consideramos divertidos, eran una manera de imitar a los espíritus. Esta costumbre de disfrazarse tenía la intención de confundir a los seres malignos, haciendo creer que quienes estaban en la tierra eran, de hecho, espíritus. La advertencia de la Biblia. En la Biblia, encontramos múltiples advertencias sobre el contacto con lo oculto. En Isaías 8 y 19 se nos advierte, cuando os digan, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos. ¿No consultará un pueblo a su Dios? Este versículo refleja la noción de que recurrir a prácticas ocultas no solo es peligroso, sino que también puede apartarnos de Dios y de su guía. Además, en Gálatas 5, 19-21, donde se menciona la brujería como una de las obras de la carne, encontramos un llamado a reflexionar sobre las prácticas que elegimos abrazar. La invitación es a vivir en la luz y a evitar las tinieblas. Halloween en la modernidad. Hoy en día, Halloween ha sido ampliamente comercializado. Las tiendas se llenan de decoraciones espeluznantes, dulces y disfraces que van desde lo adorable hasta lo aterrador. Sin embargo, esta transformación ha diluido muchas de las antiguas creencias, y muchos celebran sin ser conscientes de lo que realmente están conmemorando. La imagen de la bruja, por ejemplo, ha evolucionado. Originalmente, las brujas eran mujeres que, en tiempos antiguos, eran consideradas sabias y curanderas. Pero con el tiempo, su figura se convirtió en un símbolo de maldad y peligrosidad. Las persecuciones de brujas en Europa y América en los siglos XVI y XVII reflejan un temor profundo hacia lo desconocido y lo oculto. En Éxodo 10 y 18, se dice, a la hechicera no dejarás vivir, lo que enfatiza la gravedad con que se percibían estas prácticas en la antigua sociedad israelita. La influencia cultural y el discurso contemporáneo. En la actualidad, el Halloween plantea un dilema moral para muchas familias. Algunos lo ven simplemente como una oportunidad para divertirse, mientras que otros son conscientes del trasfondo oscuro que podría influir en la mentalidad de las nuevas generaciones. La Biblia nos insta a ser sabios en nuestras elecciones. En Proverbios 4 y 23, se nos recuerda: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta advertencia resuena en la forma en que elegimos involucrarnos en celebraciones que pueden tener connotaciones más profundas. ¿Cómo equilibran la diversión y las tradiciones familiares con el conocimiento de sus orígenes? ¿Qué límites establecen en sus celebraciones? Queremos saber sus opiniones en los comentarios. El impacto en la familia y la comunidad. Para muchas familias, Halloween se ha convertido en una ocasión para la creatividad, la unión y la celebración. Sin embargo, es crucial tener en cuenta el mensaje que estamos transmitiendo a los niños. ¿Les enseñamos sobre la historia de Halloween y sus orígenes o simplemente les permitimos participar sin contexto? El Día de Todos los Santos, que sigue a Halloween, es un momento para honrar a los mártires y santos. Esta conexión puede ofrecer una oportunidad para redirigir la conversación hacia lo que realmente valoramos y creemos. Reflexionando sobre nuestras tradiciones. Mientras reflexionamos sobre Halloween, es esencial recordar que cada tradición tiene su historia. La celebración de la vida y la memoria de nuestros seres queridos puede coexistir con el entendimiento de lo que se debe evitar. En Colosenses 3, 2 se nos instruye, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este llamado nos anima a enfocarnos en lo que realmente importa y a discernir lo que elegimos celebrar. ¿Te gustaría seguir explorando más sobre este tema fascinante? No olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más historias que iluminan y desafían nuestra comprensión. ¿Qué piensas sobre la celebración de Halloween y su historia? Deja tus pensamientos en los comentarios y sigamos la conversación. Las sombras de Halloween Un análisis profundo La evolución de las creencias A medida que la celebración de Halloween se ha arraigado en la cultura moderna, es fundamental mirar hacia atrás y entender cómo estas creencias han evolucionado. Con la llegada de la era moderna, Halloween ha sido adornado con colores festivos, dulces y diversión, pero aún así, las sombras de su pasado oscuro persisten. Los celtas realizaban rituales de protección y adoración, pero en la actualidad, muchos ignoran el significado profundo detrás de estos actos. A menudo, celebramos sin cuestionar lo que realmente implica la festividad. Esto nos lleva a preguntar, ¿realmente entendemos lo que hay detrás de las tradiciones que abrazamos? El poder de la narrativa. Las historias que contamos sobre Halloween son cruciales para su percepción. En Salmos 101, 3, se nos advierte, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Esta advertencia nos invita a ser selectivos sobre lo que permitimos en nuestra vida y en nuestras celebraciones. Si entendemos que Halloween tiene raíces en prácticas ocultas, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras tradiciones se alineen con nuestras creencias? El impacto en las nuevas generaciones. Los niños, que a menudo ven Halloween como un momento emocionante de disfraces y dulces, están moldeando sus perspectivas de la vida y la muerte a través de estas experiencias. Es vital que los padres y educadores ofrezcan una guía que les ayude a comprender el verdadero significado de la vida y la muerte desde una perspectiva bíblica. ¿De qué manera educan a sus hijos sobre las celebraciones que pueden tener connotaciones más profundas? ¿Les explican los orígenes de Halloween o lo ven solo como un juego? Compartan sus experiencias y pensamientos en los comentarios, redefiniendo la celebración. A medida que la conversación sobre Halloween evoluciona, algunos comienzan a replantearse cómo celebrar. ¿Es posible disfrutar de la festividad sin caer en sus raíces oscuras? Algunas familias han optado por crear sus propias tradiciones, centradas en la comunidad y la luz. Por ejemplo, en lugar de enfocarse en el miedo, pueden realizar noches de películas familiares con historias que resalten la valentía y la bondad. En Filipenses 4, 8, se nos anima a pensar en lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable y digno de alabanza. Este enfoque puede ayudarnos a redefinir lo que significa Halloween en nuestras vidas, creando un espacio donde podamos disfrutar de la festividad sin comprometer nuestros valores. La influencia de la cultura pop. La cultura pop ha jugado un papel importante en la forma en que percibimos Halloween. Películas, Series de televisión y eventos masivos han moldeado nuestra visión de esta festividad, a menudo enfatizando aspectos oscuros y aterradores. Esta representación no solo afecta nuestra percepción, sino también la de los niños, que ven estas imágenes en los medios. ¿Qué películas o programas de televisión consideran que han influido en su percepción de Halloween? ¿Cómo manejan estas influencias en sus hogares? Queremos escuchar sus historias. Hacia una celebración con significado. Al final, la clave está en encontrar un equilibrio. Halloween puede ser un momento para recordar a nuestros seres queridos, para reflexionar sobre la vida y la muerte, y para enseñar a las nuevas generaciones sobre la esperanza y la luz que nos ofrece la fe. Podemos aprovechar esta época del año para destacar valores como la comunidad, el amor y la bondad, en lugar de enfocarnos únicamente en el miedo y lo sobrenatural. Una oportunidad para el crecimiento espiritual. Esta celebración también puede ser vista como una oportunidad para un crecimiento espiritual. En lugar de simplemente ignorar Halloween, podemos utilizarlo como un momento para discutir la vida eterna, el sacrificio de Cristo y la esperanza que tenemos en Él. En Juan 3 y 16 se nos recuerda, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Esta verdad puede ser el foco de nuestras conversaciones y tradiciones durante esta temporada. Si te ha gustado esta exploración profunda de Halloween y sus raíces, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Aquí exploramos más sobre la intersección de la cultura y la fe. Además, ¿cómo piensas que podemos transformar Halloween en una celebración que refleje nuestros valores? Comparte tus ideas en los comentarios y mantengamos esta conversación viva. Las mitologías antiguas y su influencia en Halloween. Deidades y sus paralelismos. A lo largo de la historia, muchas culturas han adorado a deidades que presentan similitudes sorprendentes con figuras del cristianismo, en particular con la historia de Jesús. Una de estas deidades es Isis, la diosa egipcia que era representada sosteniendo a su hijo Horus en brazos. Esta imagen ha sido reinterpretada en varias tradiciones, y su representación ha llevado a la creación de estatuas de mujeres con niños que recuerdan a la Virgen María con el niño Jesús. Otro ejemplo es de meter en la mitología griega, que, al igual que la Virgen, también es vista como un símbolo de fertilidad y maternidad. Estos paralelismos han llevado a algunos a argumentar que ciertas prácticas religiosas paganas han intentado imitar las historias del cristianismo, incluyendo la Natividad de Jesús. El engaño de los milagros. En el contexto de Halloween y otras festividades, este tema se vuelve relevante. Muchos creyentes han experimentado lo que consideran milagros, pero a veces, estos pueden ser engañosos. En 2 Tesalonicenses 2, 9-10, se menciona que el diablo tiene poder para realizar señales y prodigios, y con todo engaño de iniquidad para los que perecen, porque no recibieron el amor de la verdad. Este versículo indica que la capacidad del enemigo para engañar es una advertencia para todos nosotros. Cuando las personas buscan respuestas o consuelo en prácticas que no están alineadas con la fe verdadera, pueden ser vulnerables a este tipo de engaño. Halloween y la espiritualidad oculta. En relación con Halloween, muchas de las tradiciones modernas pueden tener raíces en estas antiguas prácticas paganas que intentan conectar con fuerzas espirituales, a menudo sin que las personas se den cuenta de su origen Las ceremonias de Samhain, por ejemplo, no solo estaban destinadas a honrar a los muertos, sino también a invocar fuerzas que podían influir en la vida de los vivos. Este deseo de conexión con lo sobrenatural puede llevar a muchos a experimentar fenómenos que interpretan como milagros o intervenciones divinas. ¿Han notado alguna vez experiencias que parecían milagrosas en contextos donde se mezclan lo sagrado y lo pagano? ¿Cómo interpretan esas experiencias a la luz de su fe? ¿Compartan sus pensamientos en los comentarios? La confusión entre la verdad y el engaño. La confusión entre las deidades paganas y la figura de Jesús puede ser vista como un intento del enemigo de distorsionar la verdad. Cuando se toman elementos del cristianismo y se mezclan con prácticas paganas, se crea una especie de pseudo-religión que puede parecer atractiva pero que, en esencia, se aleja de la verdad bíblica. En Apocalipsis 12, 9, se menciona que el diablo engaña al mundo entero. Este engaño se manifiesta de muchas formas, incluso en celebraciones que deberían ser espacios de luz y esperanza. Halloween, aunque se presenta como una celebración divertida, puede estar impregnado de elementos que desvían nuestra atención de la verdad de Dios. Otras versiones y creencias. Además de las deidades que mencionamos, hay muchas otras figuras mitológicas y religiosas que han influido en las tradiciones. Por ejemplo, Kali, la diosa hindú, también se asocia con la muerte y la transformación. En algunas tradiciones, su figura se ha usado para explorar temas de sacrificio y renacimiento, conceptos que resuenan en algunas de las creencias modernas sobre el más allá y las conexiones con lo oculto. Estas comparaciones subrayan la importancia de discernir entre lo que es verdadero y lo que es una imitación. La mezcla de símbolos y rituales puede ser confusa, y en última instancia, engañosa para quienes buscan la verdad espiritual. Reflexiones finales: En el contexto de Halloween, es esencial que reflexionemos sobre lo que estamos celebrando y por qué. En un Juan 4, uno se nos aconseja, amados, no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios. Esta advertencia es crucial en una época donde las influencias culturales pueden nublar nuestra percepción de la verdad. Si esta discusión sobre las mitologías antiguas y su conexión con Halloween te ha interesado, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más contenido revelador. Queremos saber, ¿cómo lidian con las influencias culturales en su vida espiritual? ¿Creen que es posible disfrutar de las festividades sin comprometer sus creencias? Compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios. Y recuerda dejarnos un me gusta y compartir este vídeo hasta una próxima publicación. Dios les conceda bendiciones a sus vidas y salud.